¿Qué tal, crocheteros y crocheteras? El día de hoy les tejí a este hermoso Carlitos. Está súper fácil de tejer y queda súper bonito. Espero les haya gustado este paso a paso. Es súper fácil de tejer. Y bueno, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Y bueno, este Carlitos mide de 18 a 20 centímetros. Así que bueno, manos a la obra, vamos a tejerlo. Bueno, vamos a empezar con hebra roja y con gancho 7.75. Recuerden que yo estoy utilizando hilaza de la abuelita. Vamos a hacer un anillo mágico, subimos con un punto en cadena y tejemos 6 puntos. 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos con un punto deslizado y hacemos un punto en cadena. Ahora vamos a tejer 6 aumentos. 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Vamos a tejer un punto en cada barbita obteniendo 12 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Tejemos 1, 2 y tejemos disminuciones. 1, 2, 3, 4 disminuciones y tejemos 1, 2 puntos. Cerramos con un punto deslizado, subimos con un punto en cadena. Tejemos 1, 2 puntos y disminuciones 1, 2 disminuciones y tejemos 2 puntos. Cerramos con un punto deslizado, subimos con un punto en cadena y cortamos hebra. Miren. Así vamos a tejer dos piezas. Ahora nos vamos a traer hebra color amarilla y vamos a tejer un punto en cadena y un punto en cada barbita. Puntos bajos. Así hasta tejerla así por completo. Cerramos con un punto deslizado y un punto en cadena. Ahora nos vamos a traer caqui y vamos a tejer en total 3 vueltas de un punto en cada barbita. Miren, aquí ya vamos a terminar de 3 vueltas de un punto en cada barbita. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Cortamos y ahora nos vamos a traer hebra de color verde para hacerle la parte de abajo de su short. Y vamos a tejer 2 vueltas de un punto en cada barbita en tono verde. Y ahorita que terminemos, nos vemos.
Ya que terminamos las dos vueltas, cerramos con un punto alisado y un punto en cadena. Ahora, miren, la parte de que está picuda va hacia adelante. Vamos a empezar aquí en la esquina y vamos a tejer 1, 2 puntos. Nos vamos a posicionar aquí. Exactamente a la mitad y subimos con un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena y volteamos a la parte de atrás donde no está picudo. Miren, aquí está picudo y acá no. Y vamos a subir con un punto en cadena y tejemos puntos bajos sobre la cadenita. Y miren. Nos seguimos tejiendo un punto en cada barbita sobre la parte de la pierna. Y aquí llegamos a la parte de la cadena y vamos a tejer igual, un punto en cada barbita. Después seguimos tejiendo sobre lo que viene siendo el pie. Ya que llegamos a la parte donde subimos con el punto en cadena, vamos a tejer un punto deslizado. Y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer varias vueltas de un punto en cada barbita y ahorita nos vemos. Miren, yo tejí 4 vueltas de un punto en cada barbita más la primera vuelta donde tejimos en las cadenas, ¿ok? En total tenemos 20 puntos. Cerramos con un punto alisado y subimos con un punto en cadena. Y aquí ya está su short. Nos vamos a traer relleno y con un plumón o un lapicero vamos a empezar a rellenar muy bien. ¿Ok? Todo aquí, todo esto aquí. La parte de aquí, esta no. Miren, aquí ya vamos a terminar. Nos vamos a traer azul. Y vamos a tejer un punto en cadena y después vamos a ir tejiendo un punto en cada barbita. Solamente agarrando esta parte de acá, miren. Para que quede esta hebra por fuera. Y así vamos a tejer 20 puntos durante 3 vueltas. Bueno, miren, yo tejí en vez de 3, tejí 4 vueltas. Voy a cerrar con un punto deslizado y subo con un punto en cadena. Ahora voy a tejer 4 puntos y tejo una disminución. De nuevo, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Aquí ya vamos a terminar y cerramos con un punto deslizado. Y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3 y tejemos una disminución. Y esa va a ser nuestra secuencia. 3 puntos y una disminución. Miren, aquí ya vamos a terminar. Terminamos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer 1, 2 y tejemos una disminución. De nuevo, 1, 2 y una disminución. Y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta.
Aquí ya vamos a terminar, mire. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer un punto, una disminución, un punto, una disminución, y así nos vamos a ir tejiendo. Miren, aquí ya vamos a terminar. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Jalamos y cortamos hebra. Y nos queda esta parte así. Nos traemos kaki. Y vamos a empezar tejiendo un punto. Y los demás puntos van a ser puntos bajos con aumento. Así. Van dos. 3, yo voy a cortar esta hebra. 4, 5, 6, 7. Y 8 aumentos. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer un punto y un aumento. De nuevo un punto y un aumento. Y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Aquí vamos a terminar de la secuencia de un punto y un aumento. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3 puntos y tejemos un aumento. De nuevo 1, 2, 3 puntos y tejemos un aumento. Y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Aquí ya vamos a terminar, miren, 1, 2, 3 y un aumento. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Vamos a tejer varias vueltas de un punto en cada barbita. Ya no vamos a tejer aumentos, sino simplemente uno por uno. Aquí vamos a terminar, mire, de un punto en cada barbita. Cerramos y subimos con un punto en cadena. Vamos a jalar y vamos a cortar hebra. Yo tejí 2, 4, 6 vueltas de color kaki. La siguiente vuelta la vamos a tejer igual de un solo punto en cada barbita, pero en tono naranja. Aquí ya vamos a terminar, miren. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora, a partir de aquí vamos a tejer solamente por la hebra de atrás. Por esta hebra no, sino por esta. Y vamos a tejer la secuencia en esta vuelta de 3 puntos y una disminución. La disminución la vamos a hacer de esta manera. Luego 1, 2, 3 y una disminución. Y así nos vamos a ir tejiendo. Aquí ya vamos a terminar. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer un punto y tejemos una disminución. Un punto y una disminución. Y termina esta vuelta, ahorita nos vemos. Y bueno, ya aquí vamos a terminar, miren. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a rellenar esta pieza de la cabeza. Y si le hace falta del cuerpo, de una vez rellenamos. Ya que rellenamos, vamos a tejer una vuelta de puras disminuciones. Igual, agarrando por la hebra de atrás. Ya que terminamos, cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena.
Vamos a jalar y vamos a cortar hebra larga, porque con esta vamos a cerrar aquí la parte de aquí. Nos traemos aguja y insertamos. Y ahora vamos a empezar a coser así, de esta forma. Simplemente estamos agarrando las puras hebras de afuera para después jalar y cerrar. Miren, aquí ya jalé, se cerró y escondo esta hebra. Yo la voy a pasar hacia la parte de enfrente, porque con esta le vamos a hacer unas mejillitas, unas pequitas mejor dicho, a este Carlitos. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer su cabello. Y de esas tenemos que levantar desde las primeras hebras de la parte de abajo. Levantamos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos a regresar con punto media varita, un punto en cada barbita. Nos venimos acá, contamos 1, 2 y en el tercero hacemos un punto deslizado. Y bueno, así vamos a hacer todo, así todo alrededor, la primera, luego la segunda y hasta el último, ¿vale? Bueno, miren, así les va a quedar. Yo cerré con un punto en cadena y jalé hebra larga y corté. Ahora nos vamos a traer hebra color morada y vamos a hacerle sus anteojos. Y simple y sencillamente vamos a hacer así el marco de sus anteojos. La hebra es doble para que ustedes lo sepan y quede más gruesita. Hacemos un rectángulo y después hacemos el otro rectángulo del otro lado. Aquí vamos a salir hacia acá y vamos a hacer aquí como la partecita esta de las gafas, donde se sostienen o se agarran de la oreja. Metemos, sacamos hacia este lado y hacemos el otro rectángulo igual. Miren, así yo ya terminé y le di aquí en el medio, esta parte de aquí que sería donde se sostiene la naricita. Ahora lo vamos a sacar hacia este lado y lo vamos a ir perdiendo. Y ya que esté así, cortamos hebra. Miren, así queda. Ahora vamos a hacerle sus bracitos. Para los brazos nos vamos a traer tono caqui y vamos a tejer en un anillo mágico un punto en cadena y seis puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos jalando la hebra y cerramos la vuelta con un punto deslizado y un punto en cadena. Vamos a tejer, miren. 1, 2, 3 vueltas de un punto en cada barrita en tono caqui, una roja, dos azules y una roja. Ya que están así los bracitos, se los vamos a colocar aquí. Les dejé una hebra grande para poder coserlos. Yo voy a salir aquí hacia el cuello y con esta hebra le voy a dar una vuelta. Meto y escondo. Ya ven que Carlitos tiene como el cuello rojo de la playerita y cortamos. Y así mismo vamos a hacer con el otro vasito, solamente no vamos a dar ya vuelta en el cuello. Miren, con la hebra que nos quedó de aquí, pues vamos a hacerle así como sus pequitas. Miren.
No deben de ser muy largas. Yo solamente estoy dejando un punto sin saltar y un punto que me salto. Arriba le hago 3 y abajo le hago 2. Miren, este punto que está aquí no lo vamos a saltar porque es el del centro. Miren. Ahora con hilaza amarilla vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a tejer un punto en cadena y 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Saben qué? Que nada más vamos a hacer 6 porque si no va a quedar muy grandotote la pieza esta. Cerramos con un punto alisado, subimos con un punto en cadena, cargamos y jalamos cortando hebra larga. Y esta se la vamos a coser aquí como cosimos los bracitos. Para las orejitas vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a tejer un punto en cadena y tejemos puntos bajos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Jalamos esta hebra, cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto en cadena, en el punto, en el anillo mágico, perdón, y subimos con un punto en cadena. Jalamos y cortamos hebra larga. Estas dos vamos a hacer dos nudos. Vamos a cortar la hebra corta y la hebra larga la vamos a utilizar para cosérselos aquí abajo donde está esta parte de aquí. Ahí se las vamos a coser igual como cosimos los brazos. Miren, cuando cosamos nosotros esta, nos vamos a ir aquí enfrente y le vamos a hacer la parte de la nariz. Si solamente cabe una vuelta porque la hebra es corta, con la otra parte de la oreja pues le hacemos lo que viene siendo la otra parte, ¿ok? O le damos unas dos vueltas nada más. Se lo voy a hacer un poquito más arriba, porque tienes que ser exactamente donde está la parte morada que viene siendo esta de aquí. Entonces salgo hacia acá arriba y aquí empiezo a dar unas cuantas vueltas así. Salgo hacia acá, miren. Y luego trato de esconder esta. Y demás, las demás piezas pues las seguimos cosiendo igual, ¿vale? Miren, ya que está cosido esta parte blanca, digo, ay, yo sigo con el blanco. Esta parte amarilla vamos a hacer una línea con la parte roja. Así, miren. Y salimos hacia atrás. Lo escondemos para que no se salga. Ay, de verdad que me encantan estas agujas porque tienen el hoyito súper grande. Miren. Y bueno, esto lo voy a meter así. Miren. Ahora miren, yo tengo estos ojitos. Ustedes pueden utilizar de esos que son movibles o de los otros como ustedes quieran, ¿vale?
Yo utilizo estos también que son así, son de ojitos de tornillo, colocamos silicón donde lo vamos a meter. Y metemos el ojito bien. Así, mira. Y bueno, así le hacemos igual a este. Ya que colocamos los ojos con un poco de sombras o chapitas, vamos a colocar aquí de esta forma y también en las orejitas. Y listo, ya terminamos. Se me olvidaba, vamos con una hebra de color blanca, vamos a hacerle sus agujetas, ¿verdad? Ese Carlitos que siempre ha de traer las agujetas todas desabrochadas, pues ¿cómo no le vamos a hacer las agujetas? Mira. Pero este Carlitos, porque nosotros sí, pues nos vamos a dar cuenta que están así. Vamos a hacer un nudo y hacemos un moñito. Perdón si se por ahí se apaga un poquito la luz, pero se me fue, acaba de ir la luz, ¿ok? Normal, porque está lloviendo. Después hacemos esto para acá y cortamos las hebras. Y listo, miren. Ahí quedan perfectas. Y miren, ya terminados, se ven así. Y bueno, este ha sido el resultado. Espero les haya gustado este paso a paso. Recuerden darle dedito arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Déjenme en comentarios qué tal les pareció este paso a paso y si les gustaría que tejiéramos otro muñequito, ya sea de algún personaje favorito de sus caricaturas o algún animalito. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.